Periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua, PESIN, condena la iniciativa de ley de ciberdelitos, asegura Sergio Marín, quien describe las implicaciones que representa y para quienes va dirigida. Uno habla que está como diseñada para la propia gente del orteísmo. Es decir, todos aquellos funcionarios y trabajadores del Estado, independientemente de si son ministerios o otras organizaciones del Estado, como la Corte Suprema, es decir, los poderes. Ahí hay una serie de prohibiciones y ahí hay específicamente la cantidad de años que podrían purgar en la cárcel aquellas personas que te graben, por ejemplo, en dispositivos USB o en sistemas de discos, o te haga transferencia de información que ellos consideran que es sensible para la seguridad del Estado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿verdad? Está poniendo una gran cáscara de banano a la gente, que es el ciberdelito que tiene que ver con la pornografía infantil. Y ahora hay que tener muchísimo cuidado de amigos que te mandan material pornográfico y sobre todo aquellas personas que ahora mismo el ejército de troles del frentismo está generando perfiles falsos con fotos de mujeres, adolescentes y menores de edad, y te están pidiendo en este momento amistad en Facebook. ¿Para qué? Porque después ellas mismas te van a mandar, ¿verdad? Cuando les des ok, les des el alto, ¿verdad? Para que sean tus amigas en Facebook, ellas mismas te van a generar entonces fotografías e imágenes explícitas sobre pornografía infantil. Y lo otro está referido a las fake news. Si aquí no tuviésemos el problema del secuestro de los poderes del Estado por parte del Frente Sandinista, nosotros no tendríamos ningún inconveniente en que esa ley pase. El problema es que esa ley tiene nombre y apellido, está destinada a los adversarios políticos de este gobierno y al periodismo independiente. Entonces los peligros son abundantes. Sergio Marín dijo que este gobierno quiere callar a alrededor de 50 medios independientes que han venido surgiendo a raíz del contexto sociopolítico que vive Nicaragua desde el 2018. Para Noticias 12, Castalia Zapata.